un rival complicadísimo. A verdade é que agora veremos que pensa Nano. A mí me deu a sensación de que se viu superado en moitas fases do encontro. Sí, é iso que se adiantou pouco antes do descanso, cun gol dos que se chaman psicolóxicos, que podía darlle pulos ao Racing, pero tamén daba a sensación, cando un estaba vendo o partido, que a Leonesa podía remontar. Nano, como foi o partido? Non sei se tiveches esa sensación no terreno de xogo de que a Cultural era superior a vos ou non? A ver, sabíamos que nos enfrentamos a un grandísimo rival, con jugadores moi dinámicos arriba, con moi buen trato de balón, técnicamente moi buenos. Nosotros queríamos plantear un partido fuerte defensivamente, como hicimos en Ponferrada la semana anterior, e intentar salir a la contra con jugadores rápidos, ¿no? Tanto con Armental, con Joselu y con Dani Benítez. La primera parte aguantamos bien, a pesar de que ellos tuvieron un par de ocasiones. Tuvimos la suerte de poder irnos al descanso con la ventaja. Y luego, pues yo creo que en la segunda parte, hasta el minuto 60 que nos meten en el primer gol, pues ahí quizás nos vinimos un poquito abajo y ellos físicamente llegaron un poquito más fuertes. Yo diría que los dos primeros goles son acciones puntuales porque son de dos jugadas de estrategia, uno una falta lateral y otro un córner, que ahí nos mató un poco, ¿no? el 1-2. Y a partir de ahí, bueno, el tercer gol es un balón en largo ya. Aquí conseguía ese objetivo, eso de que te falabas, ¿no? De salir con rapidez, defender más o menos bien, Armental marcaba, justo antes del descanso, hasta aquí o plan salía. Sí, de hecho yo creo que el equipo últimamente a nivel defensivo viene haciendo muy buen trabajo. Creo que en el campo estamos defendiendo con dos líneas de cuatro, que es lo que quiere el míster, y en ese sentido lo estamos haciendo bien. Pero en el partido de ayer, yo creo que en dos acciones muy puntuales de una falta y un córner, ahí se nos va el partido. Ahí Brais, que no puede atrapar ese balón, deja ese rexeite para que Gianni aproveitara para marcar. Eso era en no minuto 62 de partido. Y muy poco después, como decía Nano, en otra acción, en este caso, el lanzamiento de córner, otro resentamiento de Brais, que aproveitaba Colinas para hacer ese 1-2, un duro golpe. Porque, claro, a partir de ahí había que remar demasiado ante un equipazo, ¿no? Sí, además da a sensación de que sodes un equipo agora mesmo, igual pola situación na táboa, frágil anímicamente. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el equipo, sí es verdad que a raíz del segundo gol nos hizo mucho daño, pero yo creo que el equipo lo da todo, que compite bien, pero hay momentos puntuales en los que, ya sea fallos de concentración o de intensidad, que bajamos un poco y ahí nos cuestan bastantes goles. Outro dos problemas que se está a ver no equipo é a dificultade que tedes para sacar os partidos na casa. Solo gañaxedes un partido, non gañades desde o pasado 25 de setembro ante o Celta B. Agora mesmo xogar para vos na casa é un problema. Sí, si te fijas en os puntos, sí, pero bueno. Si es verdad que nos está costando un poquito en casa sacar os partidos adelante. Yo creo que el equipo, como te decía antes, últimamente está a nivel defensivo, se encuentra más fuerte, pero sí es verdad que tenemos que corregir esos fallos porque nos están costando muchos puntos, sobre todo en casa. Y sí es verdad que fuera de casa, a lo mejor, no diría presión, porque tampoco jugamos con presión en casa, pero sí es verdad que fuera de casa, a lo mejor, a la hora de jugar y tener más la pelota, nos encontramos más cómodos. Pois vimos o que dicían os dous adestradores, neste caso o remate do encontro da Malata, tanto Miguel Ángel Tena, o técnico racinguista, como o galego Rubén de la Barrera, o adestrador do líder, a Cultural Leonesa. Creo que o equipo pois fixo méritos da bondo non para cadar outro resultado na primeira metade, pero bueno, isto serviu tamén para medrar non como equipo, ter que resolver pois outro tipo de circunstancias, e creo pois que a vitoria que acadamos hoxe é máis que xusta. Que entremos ahora en descenso non me preocupa para nada, me preocupa el recuperar a la plantilla, el pensar al siguiente partido, que es en Somozas, e empezar a, sobre todo, despois dun buen trabajo como el que venimos haciendo estos últimos partidos, intentar, sobre todo, estar máis concentrados en ese tipo de fallos e, por lo menos, poder sumar unha vitoria, sumar vitorias, porque, se non, por moi buen trabajo que hagas durante tanto tempo, se despois tú solo te metes os goles, é moi complicado. Pedíate hai dúas semanas, ou hai unha semana, xa non me lembro, que cambiara de eso chip, que está loitando agora por outra cousa, non sei se lo consiguió. Sí, está siendo muy claro en la idea que quiere, ¿no?
si es verdad que Tena el año pasado, por ejemplo, tenía una idea de juego de sacar el balón desde atrás, intentar jugar, hacer un buen fútbol, ¿no? Y ahora la situación en la que estamos, lo importante es ganar los partidos, más que hacer un fútbol vistoso. Y tanto en Ponferrada como el partido ayer contra la Cultural, pues venimos haciendo un trabajo defensivo fuerte y aprovechar las ocasiones que tengamos a la contra, ¿no? Ahora mismo es lo que nos puede dar más puntos y creo que, bueno, a nivel defensivo creo que estamos mejor, pero sí es verdad que en momentos puntuales nos están costando goles, ¿no? ¿Muchas diferencias entre los dos místeres, entre Michel y Tena, después de otro con el administrador? Bueno, sí. Yo creo que sí, yo creo que, a ver, sobre todo hay que ver que este año se han fichado muchos jugadores nuevos y al final el tener una plantilla prácticamente nueva, si es verdad que seguimos 6 o 7 del año pasado, pues cuesta adaptarse un poco a los nuevos compañeros, no es nada fácil. Sobre todo cuando empiezas los primeros partidos y no sacas los resultados adelante, pues todavía te cuesta mucho más. Pero bueno, nos tenemos que empezar ya a conocer lo que puede dar cada uno y lo que está claro es que en estos momentos todos podemos dar un poquito más, ¿no?, de lo que estamos dando. Lanza un buen mensaje de optimista a afición, que estará preocupada con el equipo ahí. Sí, hombre, yo a la afición le diría que, bueno, que esté tranquila, que sí es verdad que estamos en una situación mala, una dinámica mala, pero que, bueno, que aún quedan 4 partidos para acabar esta primera vuelta, queda la segunda vuelta. Ahora tenemos 4 partidos muy importantes contra equipos que están ahí con nosotros, ahí abajo, y hay que sacar los máximos puntos posibles, ¿no?, si queremos empezar la segunda vuelta con buen pie. Bueno, pues llegó el momento ahora de volver con Carlos García Verdugo para ver qué cosas estés ahí también para Nano, los enxogueiros, en fin. También hay muchas preguntas, ¿no?, pero intentamos rescatar las que falan sobre todo Racing de Ferrol en esta sección. Dinos, Juan Manuel, un titular, si puedes, ¿cale a diferencia entre a pasada campaña e esta? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay plantilla diferente la del año pasado y la de este año. Creo que los jugadores, hay muchos jugadores nuevos que han venido este año y se tienen que acoplar un poco pues, al equipo. Y los que estamos del año pasado también acoplarnos a los nuevos. Al final, el año pasado nos juntamos una serie de jugadores que bueno, que solo con mirarnos pues ya sabíamos lo que íbamos a hacer, ¿no? Dinos, Pablo, ainda que acaba de comentarlo también Óscar, ¿se puedes también resumir cuál es la diferencia que encontras entre el anterior adestrador y Tena? Bueno, yo, vamos a ver, Michel tenía una idea de juego que era a lo mejor un juego más directo, menos tocar la pelota desde atrás y a partir de ahí pues acabar las jugadas cuanto antes. Y quizás pues Tena un poco la idea que tiene es un fútbol, intentar jugar más desde atrás, tener más posesión de balón. Y bueno, es un fútbol diferente, pero bueno, sí es verdad que ahora en la situación en la que estamos, sí es verdad que bueno, hemos cambiado un poco la forma de jugar, intentar defender un poquito más arropados con 2 líneas de 4 y a partir de ahí intentar contragolpear en este sentido. Sobre o teu rol, pregúntanos Enrique, ¿gustache máis subir pola banda ou quedarte a defender? Hombre, yo siempre he sido un jugador ofensivo, ¿no? Sí es verdad que con los años he ido para atrás, me he reconvertido como lateral, ahora como central. Es lógico y normal también. De portero no llegarás a eso. No, espero que no, es lo único que me queda ya. Pero bueno, de central estoy cómodo, es una posición cómoda. Yo creo que si, sabiendo un poco situarte bien en el campo tácticamente y leer bien el partido, yo creo que es una posición en la que puedes jugar más años. Dinos, Adrián, ¿se ves un buen ambiente en el vestuario o piensas que hay demasiada tensión debido a los resultados? A ver, tensión tiene que haber porque si no hay tensión no vas a ningún lado, ¿no? Sí es verdad que somos conscientes en la situación en la que estamos y cuanto antes salgamos de ahí mucho mejor. Pero yo creo que el ambiente es muy bueno. El ambiente, yo creo que hay un compañerismo espectacular en el equipo, hay muy buen grupo y yo creo que esto va a ser unas bazas para poder salir de ahí abajo. A doble pregunta do millón, 2 millóns. ¿Ves posible, di Flixi, que salvemos a categoría? ¿E qué melloras farías na plantilla para conseguir sumar? Yo creo que sí, que al final saldremos. Espero que sí, además. No sé si tarde o temprano, pero bueno, espero que sea más temprano que tarde. Mejoras, bueno, ya se verá, eso ya no es decisión mía. Cuando llegue el mercado invernal, pues ya el entrenador, en este caso, con los directivos, pues ya decidirán lo que tengan que fichar. Dinos, Galiza 22, cando sucede, se che pasou unha vez na túa carreira,
Que pensades esos xogadores das críticas do voso adestrador públicas e notorias despois dun erro ou unha derrota? Bueno, puede ser el calentón, el momento, pero bueno, yo personalmente conozco muy bien a Tena y creo que no lo hace para hacer daño a la plantilla, sino para dar un toque de atención en lo que debemos mejorar y no hay que tomárselas muy a pecho, ¿no? Yo creo que luego el día siguiente del partido corregimos los fallos, los errores para mejorar y yo creo que conociendo a Tena, como te he dicho, lo hace por el bien del equipo. Dinos, Arsenio, ¿cómo se eleva eso de estar normalmente peleando por ascender y ahora estar presionando una zona baixa de la tabla? El fútbol es así, cada año es diferente. Hay situaciones, yo he vivido situaciones de todo tipo y cuando estás ahí abajo, pues tenemos que remar todos al mismo lado para intentar salir lo antes posible, vamos. Por último, Pablo Facir, una pero xa acabamos de preguntar, Dinos Dorado, tras a tu dilatada trayectoria en el fútbol, ¿cal foi o equipo en el que más disfrutaches, en el que más cómodo te sentiches? En Numancia. ¿No, Numancia? Sí. Yo creo que va a sorprender muy que está respuesta. Sí, sí, muy sí. En Numancia he estado 3 años y creo que ha sido en el club donde más a gusto me he sentido a nivel futbolístico y a nivel familiar incluso. Bueno, hay un montón de preguntas sobre la trayectoria de Nano que dejaremos evidentemente para después. Bueno, es muy interesante. Como siempre, Timmy trae un pedazo de...